hace 16 años que está como intendente en nuestra localidad, y bueno, el año pasado ingresaron al municipio aproximadamente 500 millones, de los cuales hasta ahora no presentó documentación respaldatoria de las obras o de lo ejecutado en nuestra localidad. ¿A qué partido político responde Jalit? Bueno, él va para donde lo lleva el viento, porque la verdad que responde al gobernador Urtubey. Uh-huh. Siempre estuvo salía por el MPU. Bueno, usó los frentes que pudo, en realidad, siempre para mantenerse en el poder. Sí. Cuando se habla de una persona acaudalada, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué posesiones tiene? Y bueno, ahora tiene campos sojeros. Es uno de los millonarios más grandes del departamento. Tiene flotas de auto, tiene camiones. Imagínese si maneja los fondos municipales hace 16 años. Imagínese la acumulación que tiene en estos momentos de dinero acá en el departamento. Antes de ser intendente, ¿tenía todo esto? No. Él trabajaba acá en una estación de servicio sobre la ruta 34, en el cruce de Pichanal, y trabajaba de administrador de acá, de una empresa KIM, uh-huh. que sigue trabajando acá en nuestra localidad. Bueno, y él también era placero en ese momento, y bueno, desde ahí ingresó a la intendencia, uh-huh. hace 16 años que está. Y bueno, el Consejo Deliberante acá en nuestra localidad, desde el año pasado, él perdió la mayoría en el Consejo y se le vienen haciendo las denuncias correspondientes por los faltantes de los presupuestos anuales. Sí. Tenemos actas de las presidencias del Consejo de antes, donde tienen los presupuestos, las ejecuciones presentadas. A ver, concejal, vamos a ver y escuchar otra vez las declaraciones del intendente Jalit. Vamos a darle tiempo al control para que lo tengamos. Vemos y escuchamos. Hasta para robar hay que ser inteligente. Y yo me considero un tipo inteligente. Hasta para robar hay que ser inteligente. Y yo me considero un tipo inteligente. ¿Quién es la persona que está al lado y aplaude a rabiar? Es el presidente del Consejo Deliberante. Y la verdad que hubo aplausos irónicos, hubo aplausos inconscientes. Y en el caso del presidente del Consejo, el aplauso que le hizo al intendente ante tamaña declaración fue la verdad que sacarse el sombrero, ¿no? Ante alguien que se está declarando culpable, cuando fue impune por tantos años, tiene denuncias, tiene auditorías denunciadas, así que el presidente del Consejo la verdad que se sacó el sombrero ese día, porque ya más que esta declaración del intendente, ya creo que no le hace falta más nada a la justicia para poder proceder como corresponde. Uh-huh. Fernández, Adrián Ventura le habla, buen día. Buen día, Adrián. ¿Cómo puede ser que una persona sin intendente, 13 o 15 años, manifiesta tanta riqueza y nadie lo está investigando? Porque acá están fallando jueces, fiscales, auditorías. Es decir, este hombre sigue, si es cierto lo que dijo y robó y tiene toda esa fortuna, como dicen, es porque nadie lo frenó. Entonces, bueno, ¿cuál era el mecanismo del repartía? ¿Qué pasaba? Bueno, acá lo que nosotros, el conocimiento que nosotros tenemos es que siempre estuvo protegido bajo las alas del gobierno provincial, del gobierno de Urtubey. Nosotros nos hemos dirigido como cuerpo de concejales a Salta a hablar con el gobernador para exponerle esta situación. Imagínese, el año pasado a los concejales el intendente le pagaba 2.000 pesos de sueldo. Ajá. Y bueno, tras la presión del gobernador para que no salgan los medios nacionales, le dio la orden que sí. que aumentara la dieta de los concejales, y bueno, es el momento que los concejales están cobrando ahora 15.000 pesos. ¿Hoy Urtubey dijo algo? No. Siempre se llamó al silencio, igual que el intendente. Uh-huh. Y bueno, con esto quería hacer hincapié, ¿no? La verdad que realmente yo tomo, ¿no?, ejemplos en otros casos, a nivel provincial, a nivel nacional. La dirigente Milagros Salas está presa por mucho menos que lo que hace este intendente.
Y está presa, o sea, está condenada. Y este intendente, la verdad que camina con una libertad y privilegios absolutos, con tantas denuncias que tiene. ¿Qué? Tiene un pueblo empobrecido con un 80% de indigencia. ¿Qué? ¿Cuánto cobra el intendente por mes? Y bueno, ahora, con el nuevo aumento, antes imagínese, los concejales cobraban 2.000 pesos, el intendente cobraba 3.000 pesos. Sí. Ahora, los concejales cobran 15.000 pesos y el sueldo del intendente está más aproximadamente 19.000 pesos. Igual, o sea, con ese dinero... No puede tener la fortuna que tiene. Claro, con ese dinero no hace semejante fortuna. No, absolutamente no. ¿Y cuál es el origen de la fortuna? ¿Cómo? ¿Cuál es el origen de la fortuna de este hombre? Y la malversación de fondos de las arcas municipales. Pero, a ver, el intendente era encargado de una estación de servicio, podría haber tenido un buen sueldo, X. Era despachante de combustible, hace 16 años es intendente de Pichanal, ¿sí? O sea que hace 16 años cobra un sueldo que ahora es de 20.000 pesos, más o menos. Sí, aproximadamente, sí. No llega, pero es eso. La macana es que un camión cuesta millones de pesos. ¿Y qué tiene? ¿Tiene una flota? Él tiene una flota de camiones. Acá tenemos el problema nosotros. En las auditorías, él jamás presentó las ejecuciones presupuestarias en el Consejo Deliberante. Las auditorías, tiene auditorías denunciadas porque no le cierran las auditorías que le hace la provincia al municipio para que realmente no suceda esto, no suceda este desvío de fondo del municipio. Fernández, pero Adrián, una pregunta, una duda. ¿Qué presupuesto maneja ese municipio? Porque para que este hombre tenga 10 campos ojeros, flota de autos importados, flota de camiones, si él malversó los fondos del municipio, realmente el municipio tiene que manejar fondos enormes. ¿Qué, Pichanal, qué cantidad de dinero maneja? El año pasado ingresó al municipio 176 millones. Aparte de todos los millones del Plan Belgrano, de la soja, o sea, como le comentaba hace rato, el año pasado ingresaron aproximadamente 500 millones al municipio. Y hasta ahora él no presentó la documentación respaldatoria, ni la labor legislativa, ni ejecutada que hizo en el transcurso del año. ¿Pichanal está en el departamento de Orán? Sí. ¿Orán sí, es uno de los ingresos de droga en Argentina? Tenemos la frontera con Aguas Blancas acá en el departamento Orán, sí. ¿Y este hombre, este intendente, se caracteriza por luchar contra la droga? No. No se caracteriza por ninguna lucha social, ni contra el narcotráfico, ni contra la indigencia, ni con la falta de trabajo. O sea, no se identifica más que por ser uno de los ojeros más grandes del departamento, claro. Adrián.